¿Qué tal, amigos? Saludos a toda la afición emplumada. Estamos a tan solo 46 días del inicio de la temporada Caliente.mx 2019-2020. Estas últimas semanas, Águilas de Mexicali ha traído para ustedes grandes historias de distintos personajes que han puesto en alto el nombre de Mexicali, el orgullo Cachanilla. Todo comenzó con Silvia Arámbula, ingeniera en cibernética electrónica y entrenadora del equipo de Mexicali Robotics del Museo Sol del Niño, el cual está formado por un grupo de niños que se ganaron su pase a competir en la Olimpiada Mundial de Robótica en China este mismo año. Para el área de niños, que es lo que a mí me interesa, es entender un nivel de tecnología a un punto tan preciso, tan elemental, que yo lo puedo llevar a un nivel más básico donde los niños lo comprendan y lo puedan llevar a la práctica en juguetes que después llegan a ser dispositivos más especializados, que los llevan a pensar más allá de lo que tienen, a desarrollar una lógica, que realmente estás hablando con niños potencialmente ingenieros. Desde entonces, Silvia y el equipo de Mexicali Robotics lograron la gran hazaña de llevarse la medalla de bronce en tal competencia y consigo el crecer el orgullo de ser cachanillas. En nuestro segundo episodio conocimos a Elwin La Pulga Soto, boxeador profesional originario de San Felipe, que a su corta trayectoria de 16 peleas podemos llamarlo ya campeón mundial. Yo ya tuve una derrota en profesionalismo y me dejó mucho aprendizaje. La verdad sí me imaginaba demasiado, ¿no? Pero pues nunca pensé que iba a ser campeón del mundo. Mexicali es una ciudad de ganadores y los fotógrafos Eliud Gil Samaniego y Víctor Medina llevaron su visión a las mejores competencias del mundo. Yo he tratado de basarme primero en la humildad, porque es parte fundamental de mi trabajo, porque tengo que estar en contacto siempre con la gente, porque tengo que estar siempre platicando con las personas. De la victoria y la derrota, yo puedo decirles que sí, es muy bonito ganar, pero perder es aún más importante, porque ahí es cuando te das cuenta que te faltan algunas cosas. Otro dúo que lleva la palabra cachanilla en su arte son JM y Star 27, donde el arte urbano ha llenado la ciudad con grandes murales. La única forma en la que el muralismo le dé plusvalía a la ciudad es que el propio muralista se dé plusvalía a su propio trabajo. La gente realmente nos aceptó bastante bien y yo lo tomo como una victoria al obtener llamadas de más gente y más público que quiere que plasmemos obras en cualquier parte de la ciudad. Cuando se habla de jazz cachanilla, se tiene que hablar del señor Jacinto Chinto Mendoza, el expositor más importante del género de Mexicali, donde conocimos su larga trayectoria detrás del saxofón. Yo estaba terco de querer tocar el saxofón, pero mi papá me decía, no, está muy pesado ese, y tú estás un niño todavía, no lo puedes, se te cae y se va a descomponer. No, yo quiero tocar saxofón. Bueno, tanto le terqué hasta que me dijo, ándale pues, ya te compré un saxofón para que le pese. La cerveza artesanal ha tenido un paso importante en Mexicali, siendo ya una de las ciudades que se encuentran en el mapa de los principales expositores del mundo. Eduardo Cázares, de la cervecería Malgro, nos demuestra que el arduo trabajo traerá grandes resultados. Ser reconocido en tu ciudad, que la gente reconozca tu esfuerzo, lo vea, y sobre todo como cervecero, que uno siempre busca que la gente pruebe tu cerveza y que le guste. Creo que no puede haber mayor satisfacción que tener un reconocimiento de tu ciudad. Todavía hay muchas historias que contar, historias que muestran el gran talento que tienen los cachanillas. Esta es una producción de Los Águilas de Mexicali, El Orgullo Cachanilla. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube dándole click a la campanita para conocer más de estas historias. Águilas de Mexicali, volando juntos.